¿Qué rollo, pinches pelones y pelonas? Well, guys, I'm gonna tell you guys something. I haven't worked, I haven't grabbed a shovel, I haven't grabbed a machine, anything in about 2 years. Desde cuando me cambió la vida. Acuérdense que les había dicho a ustedes que yo trabajaba en construcción antes. Entonces tuve que dejar la construcción para la música. Entonces fuimos a comprar un lawnmower. Check it out, guys. We went to go buy this lawnmower at this lawnmower place. You guys can see my yard. Look it. Fuimos a comprar una máquina para cortar el pasto, para cortar esta yardota. Guys, so this is the lawnmower. Ralph, do you remember how this guy told us how to turn it on? Hold this one. Hold that. And then pull that. I think. What's up with that, Ralph? Arrancó. You got to keep your foot strong on the ground. Rough. When I would do this back then, I remember cuando estaba más chiquillo, me ponía mis audífonos, me acababa mi teléfono y en chinga. Hasta que una vez estaba cortando el pasto y tenía los audífonos y mi papá me estaba hablando, ¡Pelón! Yo cortando el pasto, cante y cante. ¡Pelón! Que se quita la chancla, güey. ¡Boom! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Te estoy hablando, hijo de la chingada! ¡Te estoy hablando! Cuando estés cortando el paso, no escuches música porque no me vas a escuchar cuando te grite o alguien te está hablando. Ever since then, yo nunca me pongo los pinches audífonos. Oh, just like the cops yesterday. Hey guys, guess what? Yesterday, yo y mi compa Roth. Anyways, Roth is recording right now. But we borrowed our friend's slingshot, Polaris, un carro convertible. Y estábamos escuchando La Fuerza Regida, estábamos escuchando El Muchacho Alegre. If you guys haven't heard Muchacho Alegre, make sure you guys go to YouTube. Boom, 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 boom. Muchacho Alegre, Fuerza Regida. Anyways, estábamos escuchando Muchacho Alegre y teníamos la música bien alta. Íbamos en chinga. Y que se nos pone un policía al lado y nosotros estábamos, mira, yo soy el Muchacho Alegre. Y que el pinche policía se nos queda viendo así. Nos miró. Después que nos vio, nos pusimos un poquito nerviosos porque teníamos la música bien fuerte. Ya después que la luz se puso en verde, que se nos pega atrás. Nos paró porque estábamos escuchando La Fuerza Rígida. Nada, no se crea. Nos paró porque teníamos la música bien alta. Nos expulsó. And they checked us. Nos chequearon que si teníamos armas, si teníamos, estábamos tomando. Nada, mi compa Rob, bien irá. Yeah, right. Se le hizo, mira. Como, hola, bebé. Nah, we got pulled over, you guys. We had the music so loud. So if you guys are listening to loud music, make sure you guys lower it down when you guys are next to a cop. Because if not, and pull you out of the vehicle. They're going to pull you out of the vehicle and they're going to search you thinking like if we're a whole bunch of Mexicans. Because I know a whole bunch of Mexicans be drinking and driving. Which, thank God, we weren't doing. And we never do that. Because we don't want to get a DUI. But La Pinche Fuerza Regida turns everybody up. You guys agree? Yes or no? Comment below. Alright, I'll finish my level. I'm tired, Ralph. 5 minutes for all it took you. Look at that. Or like 2 minutes. I don't feel my hands, Ralph. I need water. ¿Quién me va a ayudar? Ya me cansé, nomás 5 minutos y ya me cansé. Oh, very nice here, Pelon. Yes, sir. Very what nice. About that spot? I missed the spot. What is that for? The lawnmower is like right there. But I missed the spot, bro. This can't be happening. I missed the spot. I just pointed it out. El huevón trabaja doble. That's a fact. Remember that, guys? That's you. Oh, well, it's me. No, it's not. Two years for 5 minutes. Yo no soy huevón. But
El huevón trabaja doble. Young guys, remember that when you guys have a job, when you guys are being lazy at work, el huevón trabaja doble. Me dice mi papá, mijo, no seas huevón, aliviánate. Y es lo que pasó, yo por dar en prisa, I missed the spot. Ya que, hay que cortar esa madre. Guys, safety first. Safety first. Where your steel toes at? Safety first. When you guys find a job, it's always about safety first. Like steel toe boots. Like steel toe boots. And some make sure jeans. You guys do you guys' uñas when you guys go to work? Polish them a little bit. Pedicure. Pedicure. Porque cuando uno trabaja con la uña enterrada, bro. What? Really? Yo hablando y huele a mierda y huele a cagada, güey. Come on, bro. I told you to clean up all the dog shit. They're camouflaged. Look it. So you can't see it from right here. Anyways, safety first, guys. When you guys find a job, they're gonna tell you safety first. Make sure it's always safety first. Your glasses, your gloves, your steel toes. Go to work in pants. Because I'm going to work in shorts. I think I'm comfortable, but... Imagínate, güey, me trozo una pinche uña chula que me cargo aquí. Una enterrada. Una uña enterrada, vale madre, so safety first. Bro, why didn't you tell me, bro? I just ripped my line. My drip line. Tal palma ni que nada, se va a morir el pasto, bro. Help me, bro. Home Depot? Home Depot, yeah, Home Depot. Or Lowe's? Home Depot, I like Home Depot. All right, let's go. All right, let's go. Safety first, guys. Ah, nice dropping. Wait, we need to empty it. Oh, mira. Look it. You gotta empty it, bro. Unas fallas. You know how? Nope. All right, guys. The reason why I tell you guys safety is first. I want to talk about my life right now. Hace como unos 7 años, yo tenía 17, hace 7 años, mi papá tuvo un accidente en su trabajo y le cambió la vida totalmente, solo con ir al trabajo y ese le cambió la vida en segundos. Mi papá trabajaba en la construcción, le cambió la vida a él, le cambió la vida a nosotros, porque mi papá ahora, desde hace 7 años adelante, mi papá camina con una walker, guys. So, toda la gente que trabaja en la construcción, jardinería, toda la gente que trabaja en exclusivamente, que la gente que usa maquinarias o algo, you guys make sure que usen su casco, que usen sus guantes, que usen sus botas, su hard hat, que usen steel toe boots, porque es muy, muy importante usar safety first. Yo se la estoy diciendo de experiencia que le pasó a mi papá. Con mi papá tuvo ese accidente, yo tenía 17, mi papá no podía caminar, mi papá perdió la memoria, hubo un tiempo que casi no sabía quién era él mismo y no sabía quién éramos nosotros. Mi papá fue a rehab, mi papá fue a un centro de rehabilitación que viene siendo como en un facility donde toda la gente enferma, toda la gente que tuvo accidentes, les enseñan cómo poner sus calcetines, cómo caminar, cómo poner su camiseta, cómo peinarse. Eso fue algo muy, muy grave. Fue algo totalmente extremely bad, I can say. But I thank God que mi papá ahorita está vivo y está con nosotros. Puedo decir que mi papá, Dios le dio otra oportunidad y le doy muchas, muchas gracias a Dios que todavía tengo aquí mi papá. So, toda la gente que tiene, todos los niños, toda la gente que tiene papá, hay que disfrutar a la familia, a sus hijos, a sus papás. A toda la gente que tiene papás, hay que disfrutarlo porque uno nunca sabe cuándo se le puede acabar el día, especialmente a un papá. La neta, cuando yo escuché que mi papá tuvo ese accidente, yo no lo creía.
Hasta cuando yo vivía eso, yo soy el mayor de la familia, so yo tuve que cuidar a todos mis hermanitos, a mí y a mi hermana. Mi mamá estuvo en el hospital como por unos muchos meses, no llegó a la casa ella, por lo mismo que estaba con, al tanto con mi papá. So guys, this video is about to end. I'm telling you guys a little short story about my life, about something that changed my life. So it's always safety first, guys.